Hey, muy bonito, para que se comentando y os traigo un nuevo vídeo. Estamos con más Call of Duty Mobile. Y bien, os voy a traer un arma que creo que está muy interesante. Y es de la tienda de créditos, pero os digo que es un arma gratuita. Cuesta 20.000, a ver, tampoco es una cosa mega espectacular. La skin es bastante bonita de colores. Y sobre todo, la forma que tiene esta PW está muy chula, así que la podéis encontrar en la tienda de créditos. De hecho, yo diría que de las free to play es una de las más atractivas, en mi opinión. Sí que es verdad que la PW para mí actualmente no es meta, o sea, hay mejores subfusiles, pero tampoco va mal, así que si alguien la quiere comprar, por aquí la tenéis, ¿no? Sobre todo si jugáis mucho y tenéis créditos, pues aquí la tenéis, ¿no? Me he hecho esta clase porque tampoco la tengo muy subida la PW. He puesto el cañón, viene el de serie, ¿vale? El que trae ella, punteado también, láser táctico, culata, sí que me he puesto la estable. Y le he puesto baja con recarga rápida, es decir, si mato a alguien recargo un poco más rápido, porque sí, tiene muchas balas, no se le puede ampliar el cargador a la PW, así que he dicho, mira, pues cuando mate a alguien recargo y ya está, ¿no? Tampoco es un mira me desagrada y además tampoco quiero poner ningún acople porque la PW no tiene la empuñadura de comando, creo que se llama, o de ataque, no sé cómo se llama en el COD Mobile, pero bueno, la típica que hace que se mueva menos a costa de apuntar, de no apuntar más lento, y aquí todas te joden velocidad de apuntado, entonces pues he dicho, tío, no quiero perjudicar más mi tiempo de apuntado con el subfusil porque ya se lo he perjudicado con el cañón, así que le pongo esto y no me ha ido nada mal, así que os voy a dejar una pública y una ranked. Y además la ranked ha estado interesante, ha sido algo más complicada que otras veces, espero que os mole. Bueno amigos, aquí estamos en Summit para probar la PW. Hace bastante tiempo que no juego con ella, de hecho creo que la última vez que jugué con ella fue con el modelo medieval, me suena, es la última que tenía puesta la verdad, y siempre que me ha tocado un subfusil de estilo siempre son cordites. O sea, los últimos vídeos que he hecho de este subfusil, entre comillas, no se, se parecen en forma, pero en funcionamiento diría que este es un poco más rápido disparando que la cordite. Pero la cordite quita un poco más de vida. Así que no sé, son parecidos pero no son iguales. Sobre todo además por, como os digo, la forma que tienen. Pero vamos, que hace bastante que no lo doy con este arma y tiene buena pinta. Bueno, bueno, todos los peticardos aquí. Creo que tengo uno más aquí. Ah, menos mal que está mirando al otro lado. Vale. Y irán dando gente supongo en la partida, de momento hay bastante boticardo. A ver si luego tengo suerte y encuentro ranked también hoy, porque ayer justamente sí que encontré. Pero ya sabéis que va por días. Hay días que no me encuentra ni aunque esté buscando 29.000 millones de horas, y otros días que me encuentra súper rápido. En Europa es lo que hay. En Europa hay menos gente jugando. A ver, si fuese al móvil encontraría más rápido. Pero es que como os digo, es que no me apetece jugar en móvil. Soy muy malo jugando en móvil. ¿Para qué me queréis jugar? Ya tenéis vídeos en el canal viéndome jugar en móvil, pero como estoy acostumbrado a jugar así también a Warzone, pues prefiero. Aunque no es lo mismo, o sea, en Warzone el juego va mejor. Que aquí los controles van un poco lag. O sea, cuando yo giro la cámara a veces no gira exactamente. No sé cómo explicarlo. Igual de suave que en Warzone, ¿sabéis? Va como con un poquito de lag. Entonces se hace un poco más complicado. Pero bueno, que tampoco pasa nada. No nos pongamos tiquismiquis. Vale, habrá que ir aquí a A, que vienen todos. Va bastante bien este subfusil, ¿eh? O sea, dispara rapidillo. Y como tengo puesto el láser, apunto rápido. El único acceso que tengo de que le quita velocidad de apuntado es el cañón. A lo mejor no es la mejor idea si quieres rusher con la PW, pero yo prefiero que se mueva menos para dar balas de lejos también. Así lo utilizo también de AR, ¿sabes? Pero las últimas que he utilizado, como os digo, son cordites. Las cordites creo que son armas en plan que disparan un poco más lento, pero que quitan más. Esta dispara bastante rápido y no mata nada mal, la verdad. Aunque, sinceramente, el mejor subfusil actualmente es la QQ9. O sea, si yo me encuentro una QQ9, creo que poco voy a poder hacer contra él ahora mismo. En su época la PW estaba muy chetada, me acuerdo en la beta y la temporada 1 y así, la 2 y tal. Junto con la AK, bueno, con la Rus, que se llamaba antes diferente, AK-64U. La PW era Dios, lo que pasa es que la acabaron nerfeando. Y ahora es usable, o sea, ahora mismo lo que me mola de COD Mobile es que la mayoría de armas son usables. El problema es que siempre va a haber algunas que son mejores que otras. Eso está claro, ¿no? Y ahora mismo, como os digo, yo creo que la Rus y sobre todo la Q9 son mejores. Bueno, la Fennec, ¿no? La Fennec también, que dispara súper rápido. Pero oye, es usable. O sea, ¿se puede usar? Pues sí, se puede usar. ¿Por qué no? Si te gusta, úsala. Va a ir bien. Pero no va a ser lo mejor. Vale, ahí por ahí gente. Lo han matado, vale. Voy a poner por aquí esto, por si salen por aquí. Uy. Se me ha quedado una bala XD. Creo que me la han matado. Hay un francotirador por ahí, tengo miedo. A ver, ya os digo, podéis diseñar esta arma para rusear, pero yo creo que es mejor llevarla siempre en híbrido, ¿no? Vamos a sacar esto. Boom. No he hecho collaterals. Ahora me van a hacer todos aquí. Creo que voy a disparar el aniquilador para que me lo quite ya. Y creo que me van a nacer aquí, todos. Se me ha quedado una bala, lo sé. Vaya. Es que si no mato rápido a los bots, tienen aimbot. Fijaos, ¿eh? Hostia, he salido con lo de la velocidad, tú.
Son súper chetados, tío. Se me ha quedado una bala ese de lejos. Hombre, estoy viendo que como su fusil para disparar de lejos tampoco... A ver, no es lo más cómodo, ¿no? Joder, ¿cómo te ponen, tú? Como les falles un poco, yo creo que algunos bots, no es broma, depende cómo les dé, son mejores que algunos jugadores. Además, lo que tienen los bots es que una vez te ven a través de la pared o algo, te van apuntando ya. Entonces, si no los matas rápido y están suficientemente cerca, te matan instantáneo. No me harán matar a mí veces falso los bots, ¿sabes? Hay muchas veces que, como digo, es preferible que me toquen humanos, que son gente normal que juega sin más, bien y tal, a bots que te acercas y te dicen hola tonto y te deletean. Te dejan rojo a la mínima, chaval. En Warzone, por cierto, para la gente que pregunta y tal, que no, que suele ver los vídeos de Warzone pero no juega, en Warzone no hay bots, son todo humanos. No es como, por ejemplo, en este Battle Royale que te rellena con humanos, o sea, con bots. Aunque algunos parecen bots. Bueno, y luego están los hackers, ¿no? Que son bots, hay algunos que son hackers que parecen bots y que llevan hacks de verdad con aimbot. Y dices, coño, un bot del COD Mobile, ¿sabes? Todo aimbot, todas las balas en la cabeza. Menudo crack, ¿no? Se mueve como un bot y da todo en la cabeza. Pues ese, un bot del COD Mobile. Cagaste. Bueno, vamos a ver si encuentro Ranked, si no me busco otro modo de juego. Aunque ahora mismo la verdad es que los modos de juego que hay, en plan adicionales, no son demasiado vistosos. El de tiroteo de snipers, pero claro, no puedo jugar con esto. Vaya, pues ha tocado exactamente lo mismo. En parte me viene bien. O sea, ya os digo, no apunta, o sea, podría hacer que apunte esto más rápido. No está mal, no me disgusta. Pero bueno, yo qué sé, pasé un subfusil y a lo mejor en este mapa sí que si voy a jugar cerca de la gente me renta apuntar un poco más rápido. Pero bueno, a ver qué sale, chavales. Vamos a intentar hacerlo guay. A ver, no sé ni qué armas llevan. Veamos. Vale. Nosotros ya llevamos más o menos las mismas. ¿Va todo el mundo con la AK o me ha parecido a mí? Con la gente... Bueno, este lleva skin de bot, ¿sabes? Skin de bots. Vale, ya se ha cambiado. Digo, me va a tocar jugar con un... Bueno, creo que no, creo que hay uno que lleva skin de bot realmente. Estoy un poco solo, la verdad, aquí. Vale. Están aquí arriba, igual les puedo subir por la espalda sin que se enteren. Pero va a estar complicado, ¿eh? ¡Sube, coño! Puto muñeco gordo. Bueno, 8 años para subir. Que me pillan por la espalda. Vale, los tengo por aquí. Creo que dan la vuelta, pero bueno. Es que me ha escuchado seguro. El problema es que ya el silencio mortal no funciona tan bien como antes, tío. Gracias por el lagazo. Me estoy quedando pillado. ¿Qué coño? No puedo moverme. No me puedo mover, tío. Me ha pegado un lagazo que me he quedado como bugueado dentro de la escalera. No me podía mover. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué ha pasado ahí? Literal, chavales, no me podía mover. Quería deslizarme encarándole y me he quedado como bugueado dentro de la escalera. No podía moverme, tío. Si lo hubiese matado hace 8 años, si el tío no ni se ha dado cuenta que estaba ahí casi. Mira, otra parte de la pared porque he entrado disparando y no podía girar, tío. ¿Qué coño, tío, con los bugs? Pues estaba de puta madre colocado por ahí, la verdad. La verdad es que me ha jodido morir ahí. ¿Qué coño con los putos bugs, tío? Os lo juro que cada día descubro una cosa nueva. Vale, tú vas por ahí, yo voy por aquí. Una bala, ¿lo matas tú? Sí. Hay uno en su base. ¿No está jugando? Igual sí, ¿eh? Habrá que ir para atrás, pero los tenemos aquí. Tío, me ha jodido la racha ahí un poco feo, ¿eh? El juego, ¿eh? Un poco feo eso. Vale, uno va por medio. Vale, siguen por aquí. Ay, he hecho un poco de overstep, casi muero. No tenía que haber seguido piqueando al segundo, tío. Pensaba que estaba más tocado. Ah, la han matado, vale. Ah, la han matado con el lanzallamas. Por eso han muerto los dos, ya hacía yo. ¿Esto lo has matado? Sí. Lleva la vanaguard, eh. A ver, ¿dónde avanzamos ahora? Está igual a día la cosa. Me gustaría sacarme la torreta, me faltan 2 o 3 kills. Están por arriba ellos ahora. Vale, hay uno ahí que está con la manowar, creo. No va a ser buena idea subirle por ahí. Hay una más que va con la Q9 y probablemente ese tío me tiene las de ganar. Vale. Habrá que sacar esto. Enemy down.
Sí, había uno. El chopper está bien. Tendrán, supongo, PEMS. Supongo. Alguna kill me llevaré con la torreta, pero supongo que tendrán PEMS. Lo que sí que puede fastidiar bastante es un helicóptero. ¿No me ha escuchado? Ah, pues bueno. Vale. Es que venía otro, creo. Bueno, he visto uno en el fondo, que estaba con la mano guard. El de la mano guard me da un poco de cosa porque si está asomando ya, apuntando, me va a reventar. Bueno, el helicóptero está haciendo de las suyas. Creo que con esta racha ganamos la partida. Es el de la mano guard que me lo quiere derribar. Bueno, todos. Es que a ver, es lo que tienen que hacer. Ya me lo han derribado. Es lo que tienen que hacer. Si no, van a perder automáticamente. Vale, por lo menos ya saben que estoy aquí, pero dar un poco por culo. Esto es malo. Voy a tirar yo el mío. Tengo pocas balas, pero bueno, por lo menos dar por culo, molestar. Si puedo, aunque me maten, si permanezco con vida por aquí un rato, ya doy por culo. Con no morir, está bien. Vale, lo matas. Hay uno detrás. ¿Lo habéis matado o no? Lleva fantasma el tío este. Porque solo sale cuando dispara el cabroncete. Qué rabia cuando me he quedado pillado antes, ¿eh? Aniquilador. Ha piqueado bien. Vale, una kill más y ganamos la ranked. No ha estado mal, ¿eh? O sea, ha sido una ranked bastante niveladilla. La verdad es que el helicóptero ha hecho bastante. Cuidado con el aniquilador que nos la lía. No, ya han matado a uno. Me venían dos o tres por aquí. Pero bueno, creo que me voy a hacer una de las kills. Con matar a uno me valía. Vale, pues buena ranked. La verdad es que el subfusil funciona bastante bien. Sí que es verdad que tal y como he jugado, creo que me hubiese venido mejor algo que apunte más rápido, porque siempre está buscando el cara a cara, en plan en mi cara y eso. Y nada, chavales, pues lo dejamos por aquí. Si me gusta, favoritos, suscribirse para más gente. Nos vemos, adiós.